¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a su canal Just Blessing. Y pues hoy vamos a hablar, en este caso vamos a reaccionar al último video que nos trajo Mecharina respecto a lo que es el tech blog, donde se hablaron un montón de cosas. Y pues vamos a comenzar fuerte. La primera parte la descartamos, donde hablan de Tengu, pase de batalla, Aegis y Stalker, porque no es una información muy importante. Pero vamos a pasar de lleno a lo más importante, chicos, que en este caso es Loki, porque vamos a tener un nuevo match dentro del juego. Literalmente en este caso va a ser una especie de soporte. Por lo más interesante, pues, que pude leer, es que va a estar va a tener una mecánica relacionada al juego en equipo, ok. Ojito con eso, porque esas palabras de cooperatividad, de trabajo en equipo, son muy 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 importantes, ok. Así que Loki, pues, se viene, pues, nuevo match. Yo creo que no es necesario nuevos match, pero pues nada, pues es parte del proceso y del desarrollo del juego, ok. Vamos ahora, pues, a seguir viendo en este caso el video, porque vamos a tener igualmente, pues, una nueva arma que se llama Graviton Beam. Exactamente, por lo que pude leer, por lo que pude entender en este caso antes de comenzar a grabar, es que esta arma, pues, va a ser la primera arma de tipo rayo legendaria, ok. Pues atentos con eso. Y pues va a ser muy similar, para las personas que juegan quizás Clash of Clans o Clash Royale, a una torre infernal, ok, la Inferno Tower. Exactamente, porque este rayo, pues, te va a ir generando daño poco a poco, pero al momento de que el indicador, vamos a tener un nuevo indicador, se complete, va a generar una especie de implosión, ¿ok? Desde adentro hacia afuera, pues, vas a literalmente volar todas las partes de tu mech. Así que tener, pues, muchísimo cuidado al momento de ser tocado por estos láser, porque pues van a ser de los más letales, ¿ok? Y seguramente en combinación con Asami, que es la nueva piloto legendario, con esta arma y esa piloto, pues va a ser una muy buena opción, sobre todo para aquellas arenas que son muy grandes, muy largas, sobre todo como por ejemplo tenemos Agora o tenemos también puentes colgantes, ¿no? Así que pues las armas de rayo posiblemente luego se pongan a la moda, sobre todo por esta mecánica que tiene, ¿no? De que vas a explotar a tu mesh hasta más no poder. Recuerden que también todos estos datos pueden cambiar, pueden modificarse, porque están netamente en desarrollo, ok. Vamos a ver, para seguir viendo el video, chicos, a ver qué otra sorpresa nos trae. Posiblemente, pues, muchos de ustedes también lo lograron notar. Vamos a tener 100 metros para esta arma. Vamos a tener una capacidad energía entre 10, 12 o 16. Así que va a ser un arma muy, muy curioso, ok. Seguramente la veamos en algunos pilotos. Vamos ahora, hablando de pilotos, para hablar de dos pilotos en particular. No nos compartieron como que mucha información, ok. Esta chica, que en este caso está enfocada en un diseño hacia la India, para mí esta va a ser la piloto para lo que son las armas guiadas, ok. Y ahora, pues, vamos ahora con el segundo diseño, que va, pues, enfocado como en una temática ucraniana, ok. Eso es lo que ella nos comparte acá en el video. Y para mí ella puede ser quizás la piloto para lo que son las armas a corta distancia. Tiene una historia muy interesante, porque nos habla de que ella fue la ingeniera que creó todas las arenas donde actualmente estamos jugando. Así que tiene poder e inteligencia esta nueva piloto que vamos a tener incorporada en el juego próximamente, ¿vale? Así que ha sido muy fuerte, nuevo match. El caso de los pilotos, nueva arma legendaria. Vamos a ver con qué más. Con qué más nos sorprenden, ok. Porque es que todavía el video no termina. Fue un video, no, aproximadamente unos 10 minutos, pero pues yo lo recorté para solamente enfocarnos en lo más importante, vale. Ahora creo que viene la sección de los nuevos mapas. Esperemos a ver que ella, pues, avance rápidamente. Recuerden, chicos, por favor, deben pasar por el canal oficial de Mecharena y dejarlo un fuerte like en todos estos videos, porque obviamente ayuda al crecimiento del juego. Pues sí, tal cual lo tienen en pantalla, pues tenemos nuevos mapas, vale. Por lo que pude leer, vamos a tener 4 mapas que están, pues, en desarrollo. Lo pueden notar acá. Esas superficies cuadriculadas se llaman polisuperficies. Eso quiere decir que las estructuras como tal no tienen aplicado ningún tipo de texturizador. Obviamente esto para probar, ¿ok? Cuando ya lo que es la forma de la arena esté culminada, ¿ok? Todo lo que es su estructura, pues sí se aplica todo lo que es texturizado, ¿vale? Pues para que se vea mejor, más realista y demás. Pero entonces, pues sí, tenemos 4 arenas, de las cuales nos comentan que pueden ser algunas para CPC y una para puntos de control y unas para duelo 5 versus 5, ¿vale? Así que brutal esto, brutal, brutal. Ahora, pues, vamos con la sección de preguntas, donde, pues, también se nos anuncian cosas muy importantes y ella, pues, también lo hace saber, ¿ok? Acá esta persona nos, pues le pregunta a ella principalmente sobre una modalidad de realidad virtual en el juego. Pues ella le comenta que no, porque en este caso va a enfocarse en el juego de manera móvil y de manera
de PC, lo que es la versión en PC, ¿vale? También acá pues hablan un poquito sobre lo que es ese modo de PvE que se llama Player versus Environment, el cual pues también lo están considerando, es decir, jugador contra el entorno. Pero acá pues ella también menciona de que esto puede ser considerado, pero primero se van a enfocar en los clanes dentro de Mesh Arena. Así que eso quiere decir, chicos, que los clanes pues vienen próximamente y eso pues me alegra notablemente. Pero además, chicos, ya pues por acá pues no hay como que mucha información muy muy relevante. Así que pues procedo rápido a darles mi opinión, que pues quizás no sea la mejor o la más positiva en este caso. Pero pues yo creo que crear nuevos mesh creo que no es del todo necesario actualmente. Lo de los mapas me parece muy interesante, pero creo que también pues tenemos otros problemas actualmente dentro del juego, los cuales pues también ameritan un poquito más de trabajo aquí, voy a enfocarnos en esa área. Por ejemplo, la Shotgun 8, pues al parecer se van a quedar así. Me parece muy raro que se haya tiempo para poder invertir en todo este tipo de nuevos proyectos, pero las armas como esa que son tan buenas que se dañaron, porque al parecer es un bug, no las han reparado. Para mí, lamentablemente, nos trolearon y eso se perdió. Porque es que no me parece muy raro que el tiempo para repararlo sea tan grande. O sea, me parece enorme. Entonces yo creo que eso va a morir ahí, chicos. Me parece que sí. Entonces también pues tenemos problemas con lo que es el evento de los playoffs actualmente, ¿no? Que gran parte de la comunidad pues no está muy satisfecha con la forma en la cual reinventaron el evento, lo cual no era necesario. No era necesario en lo absoluto. Era importante ajustar algunas de las actividades. Pero no más, no más, no es necesario cambiarlo todo por completo porque ahora me parece que va a ser un poco más complicado que anteriormente, porque recuerden que en la versión anterior al menos podíamos trabajar en equipo. Así que creo que antes de desarrollar todas estas cosas que están muy bonitas, también hay que reparar lo que ya tenemos para poder luego avanzar ya teniendo pues una base sólida y positiva, ¿vale? Pero pues nada, chicos, también igualmente por acá les coloco en pantalla una imagen porque recuerden que este sábado pues tenemos un torneo llamado Torneo Killshot, en el cual pues están todos completamente invitados a participar en un torneo 3 versus 3. Lo vamos a estar transmitiendo en vivo, puedes jugar con tus jugadores de tu equipo. Si no tienes clan, no importa porque es un torneo completamente libre, puedes invitar a tus amigos y participar. Les dejo lo que es el link de nuestro Discord donde vas a poder proceder a la inscripción, ¿ok? Cualquier información que necesites me la puedes preguntar acá en los comentarios y pues también lo puedes hacer dentro del Discord. Vamos a darle en este caso a los ganadores del torneo 450 coins. Vamos a hacer un sorteo entre los tres jugadores del equipo que gane y de esos tres pues una persona pues se va a poder llevar estas 450 coins. Así que pues nada, espero que participen. Ya tenemos tres equipos inscritos de 8, así que nos quedan exactamente 5 vacantes, ok. El torneo va a ser el día sábado, así que tienen el día de hoy jueves, viernes, pues para poder inscribirse prácticamente 2 días. Así que pues nada, chicos, espero poder contar con ustedes. Igualmente hoy en la tarde noche pues les hago llegar lo que es el resultado del ganador de las fichas del evento del Long Art 12 que va a comenzar mañana, ok. Recuerden que tenemos también ese sorteo acá en el canal para que vayan y participen. Así que pues hoy en la noche les hago saber el ganador, vale. Y pues también recuerden inscribirse al torneo porque va a estar de lujo. Pero pues nada, chicos, recuerden suscribirse a nuestro canal, compartir con todos ustedes, activar la campanita y por último, mis señores jugadores, nos vemos en la arena. Chau, chau.